Recordemos que hace algunos meses, Sara Salazar, junto con la hija que tuvo en común con el cantante José José, Sarita Sosa, trataron de convencer a las autoridades de los Estados Unidos de que ellas eran las únicas familiares con vida del cantante. Según lo que dijeron, ellas son y serán las únicas y legítimas herederas. Sin embargo, después de una larga investigación, se dio a conocer que Anel Noreña era la verdadera, única y legal heredera universal. Durante todo este tiempo, Anel Noreña ha estado trabajando arduamente para protocolizar el testamento de José José en Estados Unidos, pero tal parece ser que la señora Noreña no se esperaba lo que las Saras iban a hacer. En Miami, Florida, surgió una noticia que nos pone a todos con la boca abierta. Parece ser que Sara Salazar ya vendió el departamento de Key Biscayne, el cual era propiedad de José José. En la transacción podemos ver que Sara Salazar sigue utilizando su nombre de casada, Sara Sosa. Esto se efectuó a 4 meses antes de que tanto Sara Salazar así como su hija Sara Sosa acudieran a la corte de Miami para solicitar la administración de todos los bienes de José José. A través de medios de comunicación se dieron a conocer los documentos de la compraventa de la propiedad. De hecho, en una página de internet de bienes raíces estuvo anunciado el departamento, mostrando las fotografías de su interior. El condominio 507, el cual estaba ubicado a unos cuantos pasos de la bahía de Key Biscayne, cuenta con 2 dormitorios, 2 baños, una espectacular vista, pisos de mármol, finos acabados de granito, 2 lugares de estacionamiento, una bodega, vigilancia a las 24 horas del día en el lobby, al igual que otras amenidades como albergue y gimnasio para sus residentes. Lo más curioso de esto es que el departamento originalmente fue comprado en unos $640,000, pero ahora se dio a conocer que fue vendida en $520,000, un precio que está por debajo de su valor original. Esto nos hace pensar que Sara Salazar en verdad le urgía vender esta propiedad. A tan solo unos meses de su venta, el valor habría subido unos $620,500 y su renta mensual podría alcanzar hasta los $3,800 al mes. Con la venta de este inmueble, a Sara Salazar y a Sara Sosa únicamente les queda el homestead donde hasta ahora se encuentran. Pero también se dio a conocer que Anel Noreña hará hasta lo imposible para pugnar por esta propiedad. Aunque también se dijo que ella está dispuesta a llegar a una negociación con la viuda de José José y su hija Sara Sosa. Si es que ellas, antes de que pase eso, no toman la decisión de vender esta propiedad también. Al momento de darse a conocer esta información, se sabe que ni José Joel ni Marisol Sosa han mencionado algo al respecto. De por sí, cuando se toca el tema de su padre, José Joel es el primero en dar alguna declaración, pero en este momento ha estado bien calladito. ¿Será que acaso no se ha enterado? Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.